Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Les saludo con mucho gusto desde este espacio informativo, esperando vaya finalizando de la mejor manera este fin de semana largo, del cual, pues bueno, nosotros por nuestra parte, en este lunes ya 21 de noviembre, pues le estaremos dando a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas. Quédese con nosotros, esto es Noticias al Día. Y damos inicio con nuestra primera nota, en donde le comento que ciudadanos protegen su salud ante descensos de temperatura allá en Tlaxcala. Según información del Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío número 7 y la masa de aire frío mantendrá temperaturas frías a muy frías en gran parte del país. Para la Mesa Central habrá cielo nublado, 40% de probabilidad de tormentas puntuales fuertes en Puebla, lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo y Tlaxcala, así como lluvias escasas en Guanajuato, Querétaro y Morelos. Es por ello que las personas emplean medidas para protegerse ante el descenso de temperaturas para prevenir enfermedades respiratorias, como lo señala Noemí Pérez. La verdad es cubrir bien a mi hijo, alimentarlo correctamente y suplementarlo. Eso es lo que hacemos para cubrir y fortalecer su sistema inmunológico. Ante todo, cuidar la salud de menores de edad y adultos mayores, consumir alimentos ricos en vitamina A y C, además de cubrirse por los cambios de temperatura, mencionaron Juan González y Montserrat González. Abrigarse bien, cubrebocas para no tener infecciones y nada más. Y tomar bastante líquido, jugos, agua simple. Nada más. Taparme, consumir bastantes líquidos y pues no sé, tener igual higiene para que no te entre alguna infección. Y las vacunas. En cuanto a los alimentos, ¿qué es lo que más consumes en esta época? La naranja, la vitamina C. De acuerdo con el pronóstico para las siguientes 72 horas, para la zona metropolitana que corresponde a Tlaxcala, se registrarán temperaturas de 5 a 20 grados centígrados, con rachas de 15 a 30 kilómetros por hora. Protegernos, ¿no? Taparnos bien, cubrirnos del, con, no sé, con chamarras, suéteres, bufanda y o cubrebocas. En cuanto a la alimentación, ¿qué es lo que más consumen? Puedes consumir cítricos, naranja, mandarina, ponche, que ahorita ya viene la temporada. Recuerde que ante cualquier malestar, acuda de inmediato a la unidad médica del sector salud para evitar complicaciones a su salud. Por otra parte, continúan UCAS en Tlaxcala con horarios especiales para verificación. La Unidad Ciudadana de Calidad Ambiental número 21 de la Magdalena Tlatelulco continúa brindando el servicio de verificación. Próspero Mendieta, concesionario de la UCA, recordó que el servicio es para los vehículos con terminación de placas 5, 6, 7, 8, 3 y 4, aunque también ya aplica para 1, 2, 9 y 0. Estamos haciendo un procedimiento, se verifican 5 gases. Que se verificaban hidrocarburos, monóxido de carbón, oxígeno y NOx y lambda. Son los que se están verificando. Los hidrocarburos pues es parte de la gasolina, todo que se ha venido verificando desde más antes. Los dos gases que se aumentaron ahorita es el NOx y la lambda. NOx pues quiere decir que es su catalizador. Si no traen catalizador los carros, pues no pasan, aunque estén bien afinados, no pasan. Hay mucha afluencia de vehículos y la afluencia también de vehículos que hay ahorita porque hay mucho rechazo. Por eso vuelven a regresar, vuelven a ver, pues ya lo arreglamos, ya le hicimos esto, siguen estando. Y la coordinación pues dio la prórroga, que por eso ascendió hasta 30 de este mes para que los vehículos no paguen multa, siempre y cuando hayan verificado en el primer semestre, porque si no verificando en el primer semestre no es condonación, porque mucha gente se va con, ahora sí, con afán que decir que es condonación, que ellos tienen multa. No, es prórroga, porque la prórroga nada más todos los que verificaron en el primer semestre se les está condonando la multa, no pagan multa. Tan solo 10 minutos se realiza este procedimiento.
cuento con dos unidades, una de ellas un auto pequeño, el cual hace poco tuvo una falla en el motor, se reparó. Entonces, detalles de los que les falta ajustar, como son tolerancias en bujías, es lo que me indicaron. Todo lo que son sensores, marcó que está bien, catalizador está bien. Entonces son tolerancias en bujías. Esta unidad sí la pasó muy bien, siempre ha trabajado muy bien la camioneta, pero pues vamos a trabajar en el auto que le falta un poco de ajustes nada más. Es una buena oportunidad para nosotros porque los que tenemos que trabajar entre semana, ahorita nos da muy buen tiempo sábados y domingos. En ocasiones nos comentan que ahí trabajan los domingos y realmente es una felicitación para los centros verificativos, centros de verificación que hacen este apoyo también a la ciudadanía. La Unidad Ciudadana de Calidad Ambiental número 21 de la Magdalena Tlaltelulco brinda atención de lunes a sábado de 8 a 18 horas y domingo de 8 a 2 horas. Finalizando con la información correspondiente a aquella zona, detienen a dos chupaductos y aseguran unidad de Nativitas. Al llevar a cabo un rondín de vigilancia en Nativitas, Tlaxcala, efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad, de la SES, ubicaron y aseguraron en flagrancia a un par de vehículos y a sus ocupantes, principalmente, pues bueno, a los ocupantes, quienes pues estaban en posesión de estas dos unidades, quienes en al menos dos pipas con supuesta imagen de la empresa Novogás sustraían de manera ilícita gas de un ducto de la pared estatal en Santa Clara, Atoyac, localidad ubicada en los linderos de Nativitas y el estado de Puebla. Los detenidos se identificaron como Miguel Ángel, de 59 años, y Oscar, de 41 años de edad, vecinos de Tetlaclauca, mientras que las unidades aseguradas, como ya le decíamos, fueron dos pipas en color blanco que lucían logotipos presuntamente de la empresa Novogás, por lo que finalmente fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quienes en las próximas horas determinarán la situación jurídica de los asegurados. Eso por un lado, y dentro de lo que es aquella zona del vecino estado de Tlaxcala, hasta donde llega la señal de este canal, Metrópoli Televisión, pero dentro de la región texmeluquense, benefician autoridades a escuelas de Huayatzacoalco y Atoyatenco con aulas. Este fin de semana, el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez llevó a cabo la inauguración de un aula en la escuela José Pérez Vargas en la comunidad de Santa Catarina, Huayatzacoalco, beneficiando a 162 alumnos. Ahí, el presidente municipal reafirmó el compromiso de la administración que dirige para seguir impulsando acciones educativas. Posteriormente, acompañado del regidor de Educación, Refugio Ramírez, el alcalde dio el banderazo de inicio de la construcción de dos aulas didácticas en la escuela Lucio Cabañas, en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, esto con una inversión de 1,047,486 pesos en beneficio de 231 alumnos. Y bueno, por otro lado, le comento que crearán en Texmelucan unidad para atender violencia contra las mujeres. El Instituto de la Mujer Texmeluquense, el ITM, anunció la creación de la Unidad de Atención Especializada a la Violencia de Género, que tendrá la participación de 30 policías municipales, siendo su presentación oficial este 25 de noviembre, estando conformado por policías previamente capacitados y quienes serán los responsables de atender las llamadas de auxilio de las víctimas por este tipo de violencia. Mónica Minuti Tostado, titular del instituto, subrayó que la unidad especializada en coordinación con el IMT apoyarán a las víctimas de violencia y las acompañarán para presentar sus denuncias ante las instancias correspondientes. Pues ahí la información relacionada con este tema de la violencia de género por allá dentro del municipio texmeluquense. Vamos a una muy breve pausa, lo invito a que continúe con nosotros, venimos con más de la información aquí en este espacio informativo de Noticias al Día. La pausa es muy breve, ya lo sabe, continúe con nosotros. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre
través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Estamos de vuelta dentro de este espacio informativo de Noticias al Día y continuamos con más de la información preparada para este lunes. En Coronango recuperan tráiler y mercancía robada con valor superior al millón de pesos. A través de un operativo de rastreo y localización, elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron una caja que contaba con reporte de robo, la cual transportaba mercancía con un valor de 1,600,000 pesos. Y es que mediante el Centro de Monitoreo de la Policía Estatal se estableció que la unidad de color blanco con placas de circulación 039UC3 del Servicio Público Federal se encontraba abandonada en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de San Francisco Ocotlán, en el municipio de Coronango, en donde al llegar al lugar, los uniformados estatales procedieron al aseguramiento de la caja junto con la mercancía robada, siendo puestas a disposición ante el agente del Ministerio Público especializado e iniciar así las investigaciones correspondientes. Pasando a otro de los municipios, realizan en San Andrés Calpan Feria del Tejocote 2016. Más de 70 productores de San Andrés Calpan participaron en la Feria del Tejocote 2016, la cual se llevó a cabo en la zona de la unidad deportiva, en donde dieron a conocer diversas formas en las que se puede aprovechar este fruto tradicional del ponche y las posadas, como el ate de tejocote, en almíbar, vino de tejocote, entre muchas otras. Asimismo, se pudo observar una gran variedad de artesanías que pobladores de Alquén municipio elaboran también con la finalidad de ampliar la perspectiva de cada uno de los visitantes que llegan a Calpan en cada una de las ferias temáticas que allá se realizan. Por otra parte, por denunciar irregularidades, destituyen a comisario de Chautzingo. El comisario del municipio de San Lorenzo, Chautzingo, Álvaro Rodríguez Soledad, fue despedido tras haber denunciado irregularidades y falta de apoyos al área de seguridad pública de aquella demarcación. Lo anterior fue señalado por la regidora de Protección Civil, Olga Fuentes Varela, quien dio a conocer que la destitución del funcionario fue ordenada por el propio presidente municipal, José Ramiro López Medina, por lo que lamentó que se sigan tomando decisiones sin previa consulta. Sin embargo, el Cabildo acudió a la Secretaría General de Gobierno, desde donde citarán al alcalde para que aclare la destitución. Y en una más de nuestras notas preparadas de este lunes para esta edición, Comité realiza primera entrega de recursos a batallones y grupos del Carnaval de Huejotzingo 2017.
Este viernes, el Comité Organizador del Carnaval de Huejotzingo 2017 llevó a cabo la primera entrega de recursos que proporciona el Ayuntamiento Municipal a los generales de los diversos batallones, así como a los grupos que participarán en la edición 149 del Carnaval de Huejotzingo, a realizarse del 25 al 28 de febrero del siguiente año. Al respecto, Gaudencio Oliver Gallego, secretario del comité, y en representación del presidente del comité, José Luis Torres Ibarra, dio a conocer que el apoyo total se realizará de manera gradual y de acuerdo al reglamento establecido y aprobado entre comité y generales, siendo un total de 50 mil pesos los entregados para cada batallón. Por otra parte, CEMEDIF de Huejotzingo realiza tercera y cuarta entrega de despensas a personas vulnerables del municipio. En este día haremos lo que es la tercera y cuarta entrega de los alimentos al programa de las personas con discapacidad, al programa Iniciando una correcta nutrición de los niños de 1 a 3 años, en donde tenemos como beneficiario a 166 personas con el programa de discapacidad y en el programa de Inconut a 235 niños beneficiados, entregando un total de 1.174 despensas a un total de 401 beneficiarios, en el cual le quiero agradecer nuevamente a la delegada pues por el trabajo en equipo que hemos estado desempeñando y pues el solicitarle que bueno, ahorita que ya va a haber un cambio de administración, pues que se nos siga apoyando pues para la gente, toda nuestra gente de Huejotzingo aquí que requiere estos apoyos y pues que el cual a su nombre se los agradecemos, a nombre de mi esposo, que créanme que les hace mucha falta y que pues, no nos gustaría que aquí se quedara lo que es esas despensas porque pues serían las últimas, me parece que nos entregarían ellos como administración, pero pues esperando que el próximo año continuemos trabajando y pues beneficiando a todos ustedes, esa es la petición que les hago y pues igual a todos como lo venimos haciendo cada trimestre, invitándolos a que vengan a beneficiarse de los servicios que tenemos de VR, que como les había comentado anteriormente, estábamos en trabajos para que ya se volviera lo que es CRI, que todos lo conocen como CRI realmente, pero la realidad es que era una unidad básica de rehabilitación, pero pues ya con todos los servicios que hemos ampliado, afortunadamente ya adquirió el nombre lo que es formalmente de CRI, en donde ustedes tienen servicios como lo que es el dental, el médico de rehabilitación y tenemos más aparatos en donde a través de la gestión que hizo un servidora con el Estado nos pudieron equipar de más aparatos para que sus niños, sus abuelitos, aquellos que lo requieran tengan una mejor rehabilitación y pues estamos en eso de que adquiéramos más mobiliario, más aparatos para que tengan un servicio de calidad y una mejor rehabilitación. Para concluir nuestra emisión de este día, Ayuntamiento dignificará vía de acceso a la UTH con pavimentación de concreto hidráulico. Este fin de semana, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, dio el banderazo de inicio para la pavimentación con concreto hidráulico frente a la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, la UTH, ubicada en la Junta Auxiliar de Santana Xalmimilulco, con la cual se busca beneficiar a toda la comunidad universitaria, así como a todos los ciudadanos que diariamente utilizan esta importante vía de acceso a esta junta auxiliar. Precisamente a las afueras o frente a la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, vamos a pavimentar 1.680 metros cuadrados de concreto hidráulico. Y eso propiamente ustedes se preguntarán, ¿qué representa? Pues no es otra cosa más que estamos hablando desde el inicio de la universidad, bueno, desde la zona de la reja, aquí en la esquina propiamente, hasta donde termina el predio de la universidad, vamos a pavimentar con concreto hidráulico al 100%.
Y además vamos a poner también lo que son guarniciones y banquetas, las necesarias, y toda esta calle principal, que es el acceso de la UTH, te contará con alumbrado público y con rampas para discapacitados y con toda la señalética necesaria. La inversión que vamos a hacer en esta obra, para que tengan una idea más concreta, es de poco más de 2,400,000 pesos. 2,477,000 pesos. Esa es la inversión que vamos a hacer en esta calle de concreto hidráulico para beneficio principalmente de los alumnos de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Una obra insignia que va a ser la punta de lanza, o que va a ser el parteaguas, para que posteriormente, ya sea en mi administración o en próximas administraciones, se vayan comprometiendo con las vías de acceso que comunican a la universidad. Con esta última nota relacionada al municipio de Huejotzingo, nosotros concluimos nuestra emisión de este lunes 21 de noviembre, dentro de este denominado fin de semana largo, y por supuesto también dentro del Buen Fin, que pues bueno, se ha implementado en nuestro país en el mes de noviembre, y en el cual también esperemos que, si usted ha sido alguno de los que han acudido a las diversas tiendas departamentales a adquirir algún producto, pues haya sido un objeto que realmente pues le llegue ahí a ayudar en sus labores diarias, que sea utilizable y no solamente lo haya adquirido por el bajo precio, que bueno, pues sin duda alguna, pues más allá del precio o del buen precio que muchos llegan a manejar, pues se queda guardado ahí por un buen tiempo, o simplemente después de un tiempo de utilizarlo, queda completamente arrumbado. Esperemos pues no haya sido el caso de muchos de los que nos ven a través de su pantalla, y bueno, a través de este canal Metrópoli Televisión. Pues nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Les deseamos hayan pasado un gran fin de semana, y por supuesto esta semana que recién va comenzando, pues sea de la mejor para todos ustedes. Los esperamos en cada una de nuestras emisiones. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, dándoles a conocer la información más relevante dentro de lo que son las zonas, los municipios de la región y de aquellos lugares hasta donde llega la señal de Metrópoli, concretamente dentro de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Así es que acompáñenos en cada una de nuestras emisiones alrededor de las 9 de la noche. Pásenlo muy bien, que tenga un gran fin, un gran inicio de semana. Todavía andamos ahí con esto del Buen Fin, pero bueno, que tenga un buen inicio de semana. Tenga una gran semana, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.